Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Elmer. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra semana número 3, que corresponde a la clase número 9. Ya estamos en nuestra antepenúltima semana. Estamos a una semana para poder finalizar lo que es el curso de Excel básico 1. Quiero compartir con ustedes lo que sería nuestra aula virtual. Nos encontramos ya en la sección número 3. Veo que algunos de ustedes ya estuvieron participando en las actividades que se encuentran en la sección número 3. Quiero agradecer que ustedes creo que ya se dieron cuenta que acá ya hay un mensaje que nos ha dado el administrador del aula virtual, donde dice que estamos a una semana de poder finalizar el curso y que estamos finalizando el 28 de abril. Dice que después de esta fecha el contenido del curso será archivado. Además de eso, miren, tenemos un mensaje a un costado donde dice que sus certificados van a estar disponibles desde el 30 de abril. Entonces, en todo caso, cuando ustedes finalicen lo que sería cada una de las secciones, van a tener ya acceso a poder descargar lo que sería su certificado que lo acredita que usted puede Excel básico. Iniciamos la sección número 3. Iniciamos acá con el primer tema, que sería el uso de filtros. Este día vamos a estar trabajando una forma o las formas diferentes de cómo poder trabajar con el uso de filtros. Voy a compartir nuevamente mi presentación. Como objetivo general de sesión, vamos a lograr que los participantes utilicen los filtros para encontrar datos específicos en base de datos con grandes cantidades de registro. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una tabla de datos que es bastante grande y nosotros solamente queremos localizar algunos datos? Y lo que hacemos a veces es eliminar la información o copiarla y pegarla en otra parte. Ahora les voy a enseñar las diferentes formas en las cuales nosotros podemos realizar la acción de un filtro. Además de eso, les voy a demostrar la forma de dar color a celdas en blanco. Cuando nosotros tenemos un cuadro, ya que estamos viendo bases de datos, donde nosotros podemos realizar la acción en la cual podemos filtrar, también hay una forma en la cual yo puedo buscar aquellas celdas que han quedado en blanco cuando nosotros tenemos un registro grande de información.
a veces no tenemos ya esa información que nosotros queremos colocar, entonces vamos dejando esas celdas en blanco. ¿Cómo hago para poder localizarlas rápidamente y que yo pueda ir exactamente a esas celdas que se encuentran en blanco? Cuando nosotros tenemos mucha información, lo que se hace es decirle a Excel que me encuentre esa celda y colocarle un color bastante fuerte para poder visualizar más rápido esa acción. Recuérdense que siempre voy a tratar de enseñarles diferentes formas en las cuales ustedes las acciones las hagan siempre lo más rápido que se puede. Sé que a veces encontramos formas de poderlo hacer, pero no son las correctas para Excel o para hacer la acción un poco más rápida. Entonces acá vamos a iniciar con el tema de uso de filtros. Dice que la función de filtro de Microsoft Excel es una forma rápida y fácil de ordenar y analizar grandes cantidades de datos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con datos los cuales nosotros queremos estar visualizándolos a la par, pero ellos no se encuentran así? Entonces nosotros podemos crear la acción de filtro. Dice también que cuando nosotros creamos un autofiltro, dice que este tipo de filtro hace una comparación en todo el rango según el criterio que nosotros queramos seleccionar. A nosotros nos va a aparecer un cuadro, así como se los presento acá en esta diapositiva, y automáticamente el chequecito me va a identificar todas las acciones a las cuales están seleccionadas o en lo que yo puedo visualizar. Pero también al quitar ese chequecito, según ya sea dato numérico o de texto, automáticamente al quitar ese chequecito, voy a empezar a filtrar esa información que yo quiero para que se note o que solamente se visualice esa acción. Voy a pasar ahorita a compartirles mi libro de Excel. Quiero que visualicen en este momento esta información. Yo tengo una base de datos acá, en la cual, miren, esta información no está ordenada. Yo necesito, en este caso, generar un filtro en este momento. Y lo que deseo es que automáticamente yo pueda filtrar diferentes acciones. Siempre es importante cuando nosotros vamos a crear un filtro poder visualizar toda la información que nosotros tenemos. Además de eso, miren, ya les he mencionado que los encabezados en Excel son muy importantes. Y ahora ustedes se van a dar cuenta qué tan importante es para Excel cuando nosotros tenemos encabezados. Ya que la información parte para mí desde la fila número 2, que es donde inicia el nombre de los vendedores, el producto, pago, zona, fecha, bancos y número de remesas que tengo acá. Entonces, fíjense, cuando yo voy a crear la acción de un filtro, yo lo puedo hacer de 3 formas diferentes. La primera forma en la cual yo puedo colocar un filtro es en la pestaña de inicio. Yo me encuentro en el grupo modificar y dentro de él vean que yo tengo el comando de ordenar y filtrar, en el cual cuando yo doy un clic a la flecha se encuentra el comando de filtro. Pueden visualizar ustedes en este momento que me aparece también otra opción. Ya les he dicho que cuando nosotros nos encontramos dentro de comandos, siempre vamos a encontrar un argumento del comando que vamos a utilizar. Y además de eso, miren, esta sería la segunda forma en la cual yo puedo realizar la acción de colocar filtro, que es con la combinación control mayúscula más L. Quiere decir que si en este momento yo presiono control mayúscula y L, automáticamente pueden identificar que en mis encabezados se acaba de colocar un cuadro en el cual tiene una flecha hacia abajo. Si yo nuevamente vuelvo a combinación de teclas control, en este caso mayúscula L, automáticamente se quita la acción de filtro. Entonces tenemos la primera
forma, en inicio, ordenar y filtrar, en la opción de filtro. Tengo la segunda opción en la cual coloco control, mayúscula y L. Y la tercera forma es yéndome a la pestaña de datos. Vean que dentro de la pestaña de datos nosotros tenemos el grupo ordenar y filtrar. Y dentro del grupo ordenar y filtrar vamos a encontrar lo que sería el comando de filtro. Quiero hacer mención que dentro de las opciones de filtro nosotros tenemos dos formas para poder trabajar. Tenemos el que les voy a enseñar este día, que serían filtros llamados normales, y tenemos también la opción de filtros avanzadas, en las cuales con él yo puedo extraer esa información y poderla colocar, en este caso, en cualquier área donde tengo la información, ya sea en esta hoja o colocarla en otra hoja. Pero van a visualizar ustedes que con esta acción que les voy a enseñar, también nosotros podemos realizar como un copiado rápido y poderlo también pegar en una nueva hoja. Entonces acá, miren, quiero que ustedes visualicen que yo me puedo encontrar en cualquier área del cuadro donde tengo la información y automáticamente yo le doy clic a la opción de filtro, él automáticamente se va a posicionar en los encabezados. Siempre hacen algunas referencias en internet que para poder crear un filtro es necesario tener seleccionado todo el cuadro. Y sí, vean ustedes que también con esta opción yo puedo colocar lo que sería el filtro. Pero si no es necesario realizar esa acción, que estaría de más, automáticamente estar posicionada ya sea en los encabezados o estar posicionada en cualquier área de donde se encuentra mi cuadro, automáticamente se va a posicionar el filtro en cada uno de lo que son mis columnas. Quiero también comentarles que quiero que visualicen ustedes que cuando yo coloco la opción de filtro en mis encabezados, ustedes pueden notar que todos tienen una flecha hacia abajo. Siempre me pregunta, Vanessa, ¿cómo sabe específicamente que en esta columna se ha creado un filtro? ¿O de dónde depende el filtro que usted ha creado? Voy a empezar a realizar el primer ejercicio. Y vean, por favor, miren, me voy a colocar en zona. Y acá en zona, vean lo que decía la teoría, que me iba a aparecer un cuadro donde se encuentran los chequecitos de los departamentos o de las zonas que tengo acá, yo puedo quitar la selección de todo y puedo decirle que solo necesito el de San Miguel, el de Santa Ana y en este caso el de Usulután. Al darle a aceptar, quiero que ustedes visualicen que automáticamente me ha cambiado mi cuadro. Y pueden notar ahora en la columna D que se encuentra ya un filtro. El mismo comando que me muestra en el grupo ordenar, en la pestaña de inicio, también es el mismo comando que se muestra en el filtro que yo he creado en este momento. ¿Puedo seguir creándome filtros? Claro. Todo siempre va a depender de la información que ustedes tengan acá. Me voy a ir a un segundo filtro y yo lo voy a crear con bancos. Voy a quitar la selección y le voy a decir que de las zonas que tengo, San Miguel, Santa Ana y Usulután, necesito saber cuáles corresponden al Banco Agrícola y Davivienda. Al darle a aceptar, quiero que ustedes puedan notar la acción que se encuentra en ese momento. ¿Por qué? Porque yo tengo ya dos filtros creados. Tengo el filtro de zona y tengo el filtro, en este caso, de banco. ¿Puedo seguir creando más filtros? Claro que puedo seguir creando. Puede suceder que además de saber la zona de los bancos, que en este caso he dejado a Davivienda y al Banco Agrícola, le puedo decir que busque un producto. Acá voy a quitar nuevamente la selección y voy a colocar acá dos al azar. Voy a dar a aceptar y pueden visualizar ustedes ahora que yo tengo cuatro filtros creados en cuatro columnas diferentes
porque la información que tengo acá toda depende de zona, banco, en este caso, producto. Entonces, ahora ustedes pueden notar mis encabezados y pueden visualizar dónde es que se encuentra la acción de filtro. Si, por ejemplo, ustedes visualicen, por favor, las filas que tienen un color diferente, en color azul, eso me indica que yo tengo filtros acá. Muchas veces, cuando no saben trabajar filtros, lo que hacen es ocultar, realizan esa acción que voy a hacer en este momento, miren, ocultar las filas. Entonces, yo puedo ocultar las filas de esta manera, puedo seleccionarlas y estando en inicio, en el grupo de celdas, el comando, en este caso de formato, yo puedo darle ocultar filas. Pero pueden notar ustedes que al ocultar, en este caso, las filas, no me muestra en ningún momento un color diferente. Pero cuando yo tengo ya un filtro creado, primero voy a visualizar estos cuadros que se encuentran a un costado de los encabezados de cada una de mis columnas. Y segundo, voy a visualizar esta acción del color que se torna lo que sería cada una de las filas. Cuando nosotros ya tenemos esta información, miren, yo puedo seleccionarlo. Vean, por favor, lo que estoy haciendo en este momento. Voy a dar la opción de copiar. Y esta información, ustedes automáticamente pueden venirla a pegar a una nueva hoja. Pueden visualizar en este momento que solo me ha traído exactamente la información que tengo acá. Y quiero que también puedan notar que cuando yo realizo esta acción, pueden ver que acá me está mostrando el copiado que estoy realizando, que lo está haciendo exactamente a estas filas. ¿Por qué? Porque dentro de ellas hay oculto. Entonces, una selección normal tendría que ser que cuando selecciono le doy copiar. Pueden visualizar acá que el entorno del zigzagueado se hace exactamente en todo el recuadro de la hoja. Pero cuando yo lo hago con la acción de copiado y tengo ya filtros creados, lo hace exactamente a las filas que están correspondiendo a la información que se está visualizando. Y pueden notar ustedes ahora, miren, que exactamente esa información que tengo ahí la puedo pegar en una nueva hoja o puedo pegarla en este caso abajo de donde tengo lo que sería la información. Y automáticamente, perdón, acá tendría que estar solamente la selección. Y automáticamente ustedes pueden notar que esa información que yo tengo acá, yo la puedo pegar. Teniendo la acción de un filtro en el cual corresponde a tres columnas, tanto de banco, de zona y de producto. No sé si alguien tiene alguna consulta sobre lo que acabo de explicar. Me dicen, por favor. ¿O todo ha quedado claro? Ha quedado claro. Gracias, Manuel. Gracias, Luis. Muy bien, miren. Entonces, esta sería una forma en la cual yo puedo crear un filtro. Pero quiero decirles algunas desventajas en las cuales nos podemos encontrar cuando creamos estos tipos de filtros llamados, en este caso, normales. Cuando yo creo este tipo de filtro, puede suceder que la persona a la cual yo le estoy mandando la información realice esta acción. Miren, le voy a dar datos y voy a quitar la acción. Y vean que automáticamente, ya sea que yo le dé clic al comando filtro en el grupo de ordenar y filtrar, que lo haya hecho en la pestaña de inicio, en el grupo modificar, donde se encuentra también filtro, o que lo haya hecho con la combinación de tecla control mayús L, automáticamente esa acción de filtro se elimina. Cuando nosotros tenemos creado filtro, les mencionaba que una forma que puede suceder, en la cual yo me quiero llevar esa información, es copiando y pegando.
Pero otra forma en la cual podemos trabajar es realizando un recorte. A mí me gusta mucho realizar esta acción porque a veces no requiero la información, ya sea en este caso pegada en lo que sería la información que tengo, sino que solamente la quiero como muestra. Permítanme, voy a copiarla acá. La quiero solamente como muestra. Entonces, lo que hago es poder realizar lo que sería un recorte de la información y automáticamente cualquier usuario que venga y me quite mi filtro, yo tengo acá, ya sería como un copiado de la información. No así exactamente a una nueva hoja, sino que realizar en este caso como una captura de pantalla. Ya con esto me queda evidencia de la acción que yo he trabajado y del filtro en este caso que se ha realizado. Esa sería una forma en la cual se puede trabajar los filtros, teniéndolos ya acá una captura de pantalla, ya sea que yo lo quiera copiar a una nueva hoja, automáticamente pueden visualizar que la acción sea. Muy bien, entonces esta sería una forma de poder crear lo que sería la acción de un filtro. Me voy a ir siempre a la misma información, pero quiero que visualicen que ahora he hecho un ordenado. Y lo he hecho específicamente en bancos, porque esta sería la columna que yo quiero tomar como referencia. Vean que automáticamente tengo ordenado los bancos. Esto quiere decir que del banco que tengo acá o del primer banco que tengo acá, corresponde toda esta información que se encuentra en las primeras filas. Y así sucesivamente hasta llegar hasta el final. He realizado el ordenado alfabéticamente, en este caso de la A a la Z, y se visualiza de esta forma. Entonces, si yo he realizado el ordenado en la columna F que corresponde a los bancos, puede suceder que yo solamente necesito un filtro de banco. Voy a dar acá la opción siempre con la combinación control, en este caso mayúscula L. Y acá, miren, me voy a venir para la opción de banco. Voy a quitar la selección y vean que automáticamente acá puedo ir pasando del banco que tengo automáticamente la referencia de acción que estoy haciendo en este momento. Pueden notar ustedes, lo voy a hacer con el último, con Scotchabank, que automáticamente igual podemos tener una referencia. Nosotros podemos ordenar, pero además de eso, nosotros podemos realizar la acción de filtro. Vean que ya coloqué acá Scotchabank y me voy a ir a referencias de fecha. Vean, por favor, que cuando yo coloco o voy a realizar la acción de un filtro de fecha, hace un cambio. ¿Por qué? Porque puede suceder que yo no solamente tenga el año 2020, sino que tenga el año 2019, 2018, 2017. Y dentro de ellos pueden visualizar ustedes acá que hace una jerarquía, porque me va a colocar el año. Y en este caso me va a destacar, acá solamente corresponde el mes de enero, pero puede suceder que esté ordenado como febrero, marzo, abril, mayo y así sucesivamente por año. Y también yo puedo realizar acá la acción. Entonces, por tener acá solamente un mes, voy a dejar solamente estas fechas que corresponden y voy a dar a aceptar. Y pueden visualizar ustedes que también, así como puedo trabajar un ordenado específicamente de una columna y crear un filtro, también puedo realizar la acción en fecha y vean que automáticamente la información se va moviendo según lo que requiera, siempre y cuando con la información que ustedes tengan, destaquen toda aquella información que ustedes quieren visualizar. ¿Por qué? Porque estas acciones ustedes pueden notar que se hacen automáticamente. Voy a realizar ahora el copiado diferente. Se dieron cuenta que al inicio lo que hice fue la selección de todo. Ahora voy a hacerlo solamente al cuadro que tengo acá. Voy a darle copiar.
Vean que también automáticamente me realiza esa acción y lo voy a pegar acá. Y automáticamente, miren, nuevamente puedo volver a tener lo que sería la información o el copiado de información del filtro que he creado. Nosotros podemos crear hojas en las cuales podemos estar colocando los copiados de los filtros que nosotros vamos creando, siempre y cuando nosotros trabajemos con filtros normales. Y esta hoja igualmente usted puede ocultar. Recuérdese que al darle clic derecho a la hoja, tenemos la opción de ocultar. Quiere decir que esta hoja no se visualiza en la que se muestra cuando abrimos el libro, sino que permanece en este caso oculta. Si usted desea nuevamente mostrarla, solamente le da clic en mostrar y pueden visualizar ustedes. En mi caso, yo tengo acá en mi libro de trabajo bastantes hojas ocultas que no quiero que se visualicen. Entonces, igualmente nosotros cuando nos creamos lo que sería un copiado de filtro, podemos realizar también esa acción en la cual nosotros podemos ocultar, ya que siempre es importante cuando tenemos información en un libro de trabajo, tener un respaldo de las acciones que hemos hecho. Cuando yo creo filtros normales en un libro y sé que otros usuarios lo van a estar utilizando, puede suceder que me eliminen esos filtros por crear otro. Entonces siempre trato de resguardarlo creando un copiado en una hoja. En este caso yo le he colocado acá copiar filtro para tenerlo guardado. Y así cualquier consulta que nuevamente me vuelvan a hacer sobre un filtro que ya estaba creado, pues yo puedo rápidamente venirlo a buscar. No es una hoja que interese que se encuentre acá como vista, pero sí a mí me interesa tenerla en este caso oculta para cualquier referencia de información que quieran de. Entonces acá, miren, tengo lo que sería la acción. Perdón, voy a ocultar esta que la mostré. Tengo acá otra referencia en la cual nosotros podemos crear filtro. Quiero quitarlo. Voy a hacerlo con la combinación control mayús L para que nuevamente se vuelva a visualizar. Quiero que se den cuenta de algo. Permítanme nuevamente aumentar las filas. Muy bien. Quiero que se den cuenta de algo. Cuando nosotros creamos lo que sería un filtro, se han dado cuenta. Miren, me voy a posicionar acá. Lo voy a hacer desde el grupo de la pestaña de datos, grupo ordenar y filtrar. Si yo coloco acá la opción de filtro, aunque me encuentro fuera del cuadro, yo puedo crear, yo puedo quitar y poner. Muy bien. Se dan cuenta que automáticamente el filtro se posiciona en mi agenda de estados. Esta es una de las acciones que ustedes pueden visualizar. Cuando yo tengo un ordenado acá, también puedo crear esta acción. Miren, voy a crear o voy a insertar en este caso una fila nueva. Acá se encuentra, miren, y me voy a posicionar acá. Vean que la información se encuentra arriba. Pero miren qué sucede cuando yo hago una selección. Lo estoy haciendo con una fila en blanco para que ustedes puedan visualizar el corte que hace. Siempre me dicen, Vanessa, ¿cómo hago para poder crear filtro normal, pero que no dependa de mis encabezados, porque automáticamente él lo va a crear en la primera fila? Pero yo no quiero eso, sino que yo lo quiero partir. Entonces, para eso, hago una fila nueva. Voy a colocar acá, miren, la selección, y ahora le voy a dar filtro. Y pueden notar ustedes ahora que he realizado una partición. Ya no coloco el filtro o ya no se coloca el filtro en mis encabezados, sino que se coloca desde donde realicé la selección. ¿Por qué? Porque Excel, cuando yo realizo una selección y hago una acción, que en ese momento lo que hice es dar clic al comando de filtro, él hace la acción que le estoy pidiendo. Ya no le estoy pidiendo que lo haga en los encabezados, sino que lo haga partiendo de esta fila que está en blanco,
pero si yo me coloco acá, vean que se encuentra la división y siempre se encuentra la información que quiero. Voy a quitar la selección y voy a dejar solo el banco de vivienda. Pueden notar que arriba siempre se encuentran mis encabezados y puedo colocar acá el filtro. Pueden colocarlo con Scotchable. Vean todos los cambios que estoy realizando en este momento. Voy a dejar San Miguel y Usulután. Y en la parte de arriba, pueden notar que ahí se encuentra, miren, lo que sería la información correcta. Ahí está, miren, ahí se encuentra. No sufre ningún cambio cuando yo realizo esta acción. Lo puedo hacer de esta manera, voy a quitarlo acá, y también puede suceder que usted lo quiera hacer sobre una celda que se encuentre con información. Pueden notar que acá, nuevamente, voy a quitar la selección de todo. Voy a dejar acá San Miguel Sonsonate. Y ahí está, miren. Lo puedo hacer de las dos formas. Pero la forma correcta es que yo pueda tener, en este caso, una fila nueva y de ella partir para poder realizar lo que sería un filtro. Ahí está. Entonces, esta sería, miren, otra forma de poder crear lo que es filtro. Siempre la acción va a permanecer en mis encabezados, pero puede suceder que la primera información que usted tiene de algunas filas no necesite en ese momento crear filtro, sino que teniendo ya un ordenado, ya sea en una columna específica o iniciando desde la columna A el ordenado, usted quiera partir y crear un filtro de una fila específica hacia abajo. Entonces, al crear la selección, usted automáticamente puede decirle a Excel que de ahí necesita que parta lo que sería el filtro. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. Me dicen, por favor. Yo tengo una consulta, Lee. Dígame. ¿Cómo puedo hacer para que me queden los dos filtros? Por ejemplo, si quiero dividir San Miguel, en el caso del cuadro que se tiene, San Miguel, y de ahí divido y dejo los de Usulután. No puedo dejar los dos filtros. Que me queden las dos pestañas para, no sé si, cómo explicar. Que me queden las dos. Usted me dice de crear filtro abajo y crear filtro arriba. Es correcto. Uh-huh. Ah, muy bien. Cuando nosotros creamos filtros, fíjese la acción. Yo en este momento tengo acá este filtro. Voy a seleccionar acá y nuevamente le voy a dar filtro. No me lo va a permitir. Porque la acción de filtro se crea solamente una vez. Pero con esa acción que usted me está diciendo, claro que lo podemos hacer. Solo que lo hacemos con filtros avanzados. Es ahí donde ya se utilizan filtros avanzados. Porque en él, ahí sí puedo destacar lo que yo quiero. Y poderle decir al cuadro que tengo acá que realice esa acción específica. Entonces, cuando yo tengo un filtro normal, se ubica exactamente donde yo hago la selección o desde donde yo lo quiero ubicar. Eso es lo que me hace el filtro. Si yo, por ejemplo, quiero partir ahora el filtro de acá hacia abajo, vea que me lo va a eliminar primero del que se encuentra arriba y me realiza nuevamente la acción teniéndolo seleccionado. Pero no puedo crear dos acciones en una misma hoja. Pero sí, con filtros avanzados, sí puedo realizar esa acción. Esa sí me lo permite. Por eso es que existen dos filtros en Excel. Filtro normal, donde podemos tener una acción y podemos destacarlo en el mismo cuadro, y tenemos filtros avanzados, donde podemos realizar la acción en el mismo cuadro que tenemos o extraerla a uno nuevo. Ese filtro avanzado no lo vamos a ver con usted. No, fíjese, ese no viene como tema, pero con gusto ahorita les puedo explicar. Yo creo que tenemos tiempo para poderlo hacer. Con gusto les explico acá rápidamente. Espero que me puedan comprender.
Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta el Banco Agrícola y voy a colocar Bucatlán. Esos son los que yo me voy a querer llevar para acá. Fíjense bien, miren. Cuando yo creo un filtro avanzada, yo primero tengo que destacar qué es lo que necesito. Por ejemplo, me pedían dos bancos. Entonces voy a agarrar el Banco Agrícola y el Banco Bucatlán. Entonces, ¿qué hago para poder crear filtros avanzadas? Ahora, vean que me tengo que posicionar dentro del cuadro y le voy a dar avanzar. Pueden darse cuenta que me ha aparecido un cuadro acá y lo primero que me ha hecho es la selección de todo el cuadro que tengo. Ahora yo le voy a decir que ese filtro, quiero específicamente esta información que se encuentra acá. Y ahora yo le voy a decir que lo quiero copiar en otro lugar. Por ejemplo, acá abajo del cuadro que tengo. No quiero tocar esta información, sino que solamente quiero destacarlo con estos bancos que se encuentran. Pueden notar ustedes en este momento que ya tengo mi filtro. Aunque no me lo especifica así como lo hemos venido trabajando, pero ese filtro es mejor porque entonces me extrae esta información. Esto es trabajándolo de esta forma. Lo vamos a hacer dentro del cuadro que tenemos acá. Le voy a dar acá avanzada. En este caso, siempre le voy a decir que quiero esta información y le voy a dar aceptar. Pueden notar ustedes acá, miren, que me ha realizado también esta misma acción. Yo lo puedo trabajar desde mi cuadro o desde el rango de selección o lo puedo ir a extraer. Lo mejor del filtro avanzada es que no solamente puedo destacar lo que sería una columna, sino que puedo destacar 2, 3, 4 columnas y específicamente me va a traer esa información. Además de eso, cuando ustedes tengan valores numéricos, por ejemplo, pago que sea mayor o pagos menores, igualmente le pueden especificar acá con los operadores lógicos, por ejemplo, que sea mayor a 500 o que le devuelva en lo que es el filtro avanzadas, mayores a 500 y menores de 1000, por ejemplo. Y automáticamente va a crearle la acción de lo que sería el filtro. No sé si eso responde a la consulta que me hacía, ya trabajándolo con avanzadas. Sí, ya me queda. Muy bien, gracias, Manuel, por su consulta. Muy bien, miren, entonces esta sería otra forma de trabajar filtros avanzadas. Espero que en intermedio en avanzado se pueda visualizar mejor. Acá falta una acción adicional de poder crear filtros avanzados, pero espero con lo que les he dicho en este momento, pues ustedes puedan volver a ver el video y poder realizar un ejercicio de él. Ahora quiero mostrarles otro tipo de filtros que nosotros podemos crear. Yo he realizado con el mismo cuadro que tengo, he colocado diferentes colores. A veces nosotros no trabajamos la información según, en este caso, a un banco, a una zona o a un producto, sino que nosotros vamos marcando colores. Hay empresas que pueden ir colocando la información. Acá yo lo he hecho con la información creando la selección de rango y poniéndole pues cualquier color. Pero puede suceder que acá esté uno amarillo, uno rojo, uno azul y así específicamente, y ustedes quieran que estos colores solamente visualizar ese color específicamente. Entonces acá, miren, quiero que ustedes noten, yo me voy a ir a cualquiera de lo que corresponde a mis encabezados y voy a colocar filtro. Usted lo puede hacer en la columna A, B, C, D, E, en cualquiera de ellos. Entonces acá, miren, me voy a ir a productos. Y entonces yo no voy a tocar ahora esta parte de abajo, sino que le voy a decir que quiero filtrarlo por color. Entonces le voy a decir que quiero filtrarlo por este color que se encuentra. Pueden notar que automáticamente el color se muestra porque a veces no me va a interesar la información que se encuentra dentro, sino que el color que destacado. El color puede ser color de fondo o puede ser color de texto. Ya les voy a mostrar ejemplos con color de texto. Yo puedo decirle acá, miren, que me siga realizando el filtro y cambiar automáticamente a otro color. Ustedes pueden notar acá
que automáticamente la acción, cuando yo me coloco, vean por favor, aquí he colocado el filtro, yo tengo acá la acción de los colores que corresponde o que yo tengo en este caso marcado y automáticamente hace el cambio. Pero si yo me fuera, por ejemplo, a bancos, pueden notar ustedes que ahora ya no me aparece el filtro por color, porque eso solamente lo puedo hacer una vez. Es una de las restricciones que hace Excel cuando yo hago un filtro por color. Lo único que puedo realizar como cambio es decirle que solamente de ese color me busque, por ejemplo, agrícola. Y pueden notar ustedes que me mantiene el color con la acción o con el cambio de que yo le puedo especificar que de ese color solamente necesito un banco o necesito en este caso específicamente una fecha y automáticamente, miren, él realiza lo que sería la acción. Nuevamente, si queremos volver, tenemos que quitar la acción del filtro y automáticamente, miren, vuelve a aparecer lo que serían todos los colores. Tanto lo puedo hacer como color de lo que sería la celda. O lo puedo también trabajar con color de texto. Vean también acá. Hoy me voy a ir a zona, a crear lo que sería el filtro y le voy a decir que sea esto. Verde. Pueden notar que también realiza la misma acción. Cuando nosotros creamos filtros, puede suceder que siempre lo hacemos dependiendo de la información. Pero yo quiero destacarles que cuando nosotros creamos filtros normales, no solamente puede ser por la información, sino que también podemos destacar el color de la celda o de la información o del texto que tenemos acá, como también lo que sería color de celda. Cualquiera de tres acciones diferentes, texto, valor numérico, color de texto o color de celda, Excel me va a tomar a bien la realización de lo que sería el filtro. Con esta acción, pueden ustedes notar que automáticamente yo puedo colocarme en cualquiera de lo que hace referencia a a la información que tengo en mis encabezados. Voy a darle este color. Voy a darle en este caso este para que ustedes puedan ver la diferencia de lo que hacen. Pero puede suceder, miren, que ya lo hicimos por color de texto, ya lo hicimos por color de celda, ya lo hicimos por información, pero ahora pueden notar ustedes que cuando yo me destaco con la acción de filtros, ya vimos esta parte de acá y ya vimos filtros por colores, también yo tengo filtros de texto, que es la información es igual a, no es igual a, comienza por, termina con, contiene, no contiene, o creación de filtros personalizados. Todas estas acciones pueden notar ustedes en este cuadro que me aparece. Más adelante ustedes van a ver la función I y O, pero quiero recalcarles un poco qué hacen estas funciones. Nosotros tenemos acá dos funciones cuando nosotros creamos filtros personalizados. Si yo, por ejemplo, coloco la función I, me dice que todas tienen que ser verdaderas para que me aparezca verdadera. Dice que con una que sea falsa, va a ser falso el resultado. Y si yo trabajo con la función O, me dice que con una que sea verdadera, yo voy a tener como resultado verdadero. Si los dos son falsas, entonces mi resultado va a ser falso. Entonces, acá usted tiene que destacar cuál sería la función que necesita utilizar para que automáticamente usted pueda obtener el resultado que usted quiere. Yo lo voy a hacer de esa manera. Pueden notar ustedes que ahora no estoy creando un filtro por color, sino que estoy buscando específicamente a San Miguel. Entonces, ahora me representa la zona de San Miguel. Indiferentemente el color que tenga, esta era la zona que andaba buscando por el filtro que he colocado
en este caso personalizado, puedo decirle también acá, si yo quisiera crear una comparación, para poder crear en este caso lo que sería la. Voy a decirle ahora que quiero de Santa Ana. Pueden notar que automáticamente no me está creando un filtro, aunque tengo color en el texto diferente, sino que me lo está creando con la acción que tengo acá. No por color, sino que por filtro. Es igual a, ahí siempre está Santa Ana. Podemos crear, por ejemplo, no es igual a, pongámosle San Miguel, y entonces ahí me va a mostrar absolutamente todo. Porque todo depende en este caso de la opción de lo que sería la zona. Entonces, esos serían otros tipos de filtros que nosotros tenemos en Excel para poder trabajar. ¿De qué va a depender los filtros que ustedes van a crear? De la acción que ustedes necesiten en este momento. Como siempre, hay que destacar las diferentes formas en las cuales nosotros podemos crear filtros. Espero que con lo que les acabo de mencionar, si ustedes tenían ya una forma de poder crear filtros, espero que con lo que les acabo de mostrar ahorita, pues tengan otra forma de poderlo hacer. Recuérdense, el crear filtros tenemos tres formas diferentes. La primera y la que más se utiliza en el grupo modificar, acá tengo el comando de filtro. También vean que tengo la opción de borrar filtro. En la pestaña de datos tengo el grupo ordenar filtros, donde acá sí se encuentran los dos filtros que se pueden utilizar, filtro normal y filtro avanzadas, o trabajamos con la combinación de control, en este caso mayús L, para poderlos quitar o para poder, en este caso, colocar lo que sería un filtro. No sé si con lo que les acabo de mostrar tienen alguna consulta. En mi caso, estamos claros. Claro. Gracias. Muy amable. Muy bien, miren, entonces esto sería el tema que traía este día para poder trabajar las opciones o las diferentes formas de poder crear filtros. Vamos a pasar con el tema adicional de selecciones de sendas en blanco. Les mencionaba qué tan importante es cuando nosotros tenemos un cuadro lleno de información y queremos destacar aquellas celdas que se encuentran en blanco. Quiero irme en este momento a presentarles mi presentación. Y vamos a ver, miren, con este ejemplo que traigo acá. Dice que en ocasiones, cuando importamos datos a Excel, terminamos con una tabla que contiene celdas en blanco. Dentro de una misma columna, observe la siguiente imagen para que pueda entender mejor a lo que se refiere. Cuando nosotros tenemos información dentro de celdas, vamos a poder destacar, me voy a pasar en este momento nuevamente para mi libro de Excel y quiero que ustedes visualicen acá. Yo tengo valores numéricos, tengo fechas, tengo texto y tengo objetos. Quiero hacerles una pregunta acá. Pueden visualizar ustedes que dentro de la celda yo voy a destacar mi barra de fórmulas como siempre y pueden notar que dentro de ellas tengo las celdas acá en blanco, pero si yo quisiera realizar esta selección, ustedes ya saben una forma de poderlo hacer y es con celdas no adyacentes, en el cual manteniendo control presionado yo automáticamente puedo realizar la selección de celdas. Pero pueden notar ustedes que al estar realizando esta acción, vean cuánto me he tardado. Y eso que es un cuadro que yo estoy visualizando. Pero ¿qué sucede cuando el cuadro es bastante grande y yo no puedo notar dónde se encuentran esas celdas en blanco? Con celdas no adyacentes no sería una forma correcta para poderlo trabajar. Excel me muestra una forma fácil y rápido para poder realizar esa acción. Yo tengo acá, miren, lo que corresponde a dos formas. Estas formas se encuentran dentro de celdas. Ahora les pregunto, ¿consideran ustedes que estas celdas están utilizadas, en este caso, la celda D9 y la celda E9? ¿Consideran ustedes que están en blanco o están utilizadas por estar esas formas dentro de ella? ¿Qué piensan ustedes?
Están en blanco. Ajá, Manuel dice que están en blanco. ¿Alguien más? Yo pienso que están en blanco. Ok, Alexis dice también que se encuentran en blanco. Así es. Cuando nosotros nos posicionamos dentro de una celda y usted nota que en la barra de fórmula no aparece ninguna información, quiere decir que esas celdas están en blanco. ¿Por qué? Porque estas formas son imágenes que son movibles y no se encuentran dentro como que nosotros estuviéramos colocando una fecha, texto o valor numérico, que eso sí lo representa mi barra de fórmula, que dentro de ella hay información en la celda. Entonces, ya les he mencionado también que Excel trabaja de derecha a izquierda. O sea que Excel viene y ve que entre la columna A y E, yo he destacado o tengo información dentro de él. Pero, ¿qué sucede? Miren, yo he dejado la columna A y he dejado la fila 1. Fíjense lo que voy a hacer en este momento. Se los voy a presentar de dos formas diferentes para que ustedes vean qué tanto Excel visualiza las acciones que yo hago dentro de lo que corresponde a una hoja de trabajo de Excel. Me voy a posicionar acá, me voy a ir para la pestaña de inicio y siempre trabajando en el grupo modificar, yo tengo lo que sería el comando buscar y seleccionar. Dentro de él, miren, tengo la opción de ir a especial. Le voy a dar celdas en blanco. O sea que le voy a decir, o le estoy diciendo a Excel, que de todas estas hojas, las 1.048.576 filas o las 16.384 columnas, que vea cuáles están en blanco. Y yo le voy a dar a aceptar. Pueden notar ustedes en este momento que Excel me destacó no solamente del cuadro que tengo acá, sino que también lo que corresponde a la fila desde la A1 hasta la E1 y también lo que corresponde desde A1 hasta A3. Quiere decir que para Excel, estas son celdas que yo tengo en blanco. Si ustedes pueden notar desde la F hasta la XFD, que sería la última, no me la destaca, porque quiere decir que yo acá no he realizado ninguna acción. En el único lugar que lo he hecho es en este pedazo. Con esto quiero decirles que cuando nosotros dejamos una fila de por medio, dos filas, tres filas, o dejamos una columna hacia la izquierda, dos columnas hacia la izquierda, o tres columnas hacia la izquierda, Excel siempre me las va a tomar en cuenta como celdas en blanco, porque son columnas que se encuentran hacia la izquierda. Y Excel viene trabajando de derecha a izquierda, y por eso es que se visualiza. Si, por ejemplo, yo quisiera destacar solamente las celdas en blanco que se encuentran en este cuadro, debería de seleccionar primero, irme nuevamente a la opción de ir a especial, darle clic en celdas en blanco y darle aceptar. Y pueden notar ustedes en este momento que me ha destacado solamente estas celdas que se encuentran en blanco. En todo lo que les estoy realizando, la forma de poderlo hacer, vean que en milésimas de segundo Excel realiza la acción. ¿Qué me falta hacer acá? Colocarle un color. Les mencionaba al inicio que es importante tener un color bastante llamativo, porque ya teniendo un cuadro bastante grande, tenemos que destacar esas celdas y poderlas visualizar rápidamente. Entonces es importante que nosotros le podamos colocar un color que se visualice rápidamente entre toda la información que nosotros tenemos ahí. Entonces pueden visualizar en este momento que ya tengo destacadas lo que son las celdas en blanco automáticamente. Si yo tengo acá, miren, ya celdas con un color y yo quiero nuevamente irme a la opción de celdas en blanco, nuevamente me la va a seleccionar. Un color no hace una referencia a una celda ocupada, sino que voy a colocarle acá otro color para que puedan visualizar que automáticamente todas las celdas que se encuentran en blanco en lo que corresponde al cuadro que tengo acá,
automáticamente aparecen destacadas con el color que yo he colocado. Siempre y cuando yo no dé un clic dentro de mi área de trabajo, yo puedo colocarle el color de mi preferencia. Vamos a colocarle acá otro color para que puedan notar que automáticamente la selección de celdas sea. No sé si queda claro eso que les acabo de explicar. Sí, queda claro. Queda claro. Gracias, Norma. ¿Para los demás queda claro? Sí, claro. Muy bien, miren, tengo ya este cuadro acá. Voy a realizar acá, miren, la selección de todo. Pueden notar ustedes que en este ejercicio que anteriormente les mostraba como filtro, he eliminado alguna información. Además de eso, vean que yo tengo un color dentro de cada una de las celdas. Nuevamente me voy a venir para acá, ir a especial, le voy a dar celdas en blanco y pueden notar ustedes que acá aparece la opción gris donde tengo ya las celdas seleccionadas. Voy a darle un color que no sea el que se encuentra acá. Le vamos a dar este color. Y pueden notar ustedes que automáticamente, miren, teniendo un cuadro, aunque tenga color, aunque no se destaque donde están esas celdas en blanco, no las pueda visualizar, porque puede suceder que en esas celdas yo no me dé cuenta cuáles son las que se encuentran en blanco. Automáticamente, teniendo la selección de celdas en blanco o realizar la acción de celdas en blanco, automáticamente Excel cumple. Y he destacado acá con el color rojo todas esas celdas que se encuentran en blanco. Pero, además de poderles colocar un color, voy a utilizar una palabra. Vamos a poner... necesita información. Muy bien. Y vamos a realizar esta acción. Fíjense que acá, miren, automáticamente puedo colocarle un color o puedo destacarlo. Voy a colocarle acá este color para que se visualice mejor la información. Y pueden ustedes visualizar que no solamente esta acción que acabo de hacer en este momento me ayuda a poder seleccionar esas celdas en blanco. Yo le puedo colocar ya sea un color o puedo colocarle automáticamente también un texto. Igualmente, con esta acción que acabo de realizar acá, nuevamente voy a hacer la selección de las celdas en blanco. Le voy a poner, por ejemplo, Excel. Y voy a colocarle acá otro color para que se visualice. Ahí está, miren. Entonces, usted puede trabajarlo de dos formas diferentes. Podemos trabajar colocando automáticamente el texto, que es algo que ya les había enseñado anteriormente, o podemos en este caso realizar lo que sería la selección de celdas y colocarle el color de nuestra preferencia. No sé si queda claro esta última acción que hice. Sí, queda claro. Gracias, Manuel. ¿Para los demás queda claro? Sí, queda claro. Muy bien. Entonces, acá tenemos dos formas de poderlo realizar. Podemos realizar en este caso la acción colocando ya sea un texto que nosotros queremos o colocando en este caso el color de nuestra preferencia. Automáticamente Excel va a tomar en cuenta la realización de acción que se encuentra dentro de lo que son las celdas. Si usted, por ejemplo, desea eliminar texto y colocar, por ejemplo, otra información, igualmente podemos destacarlo de esta manera. Esa sería la última forma en la cual podemos resaltar esa acción. Voy a colocar Microsoft. Y ahí está, miren.
Tanto lo podemos realizar con la acción de selección o colocar un texto, o después realizar en ese caso la selección de eliminar ese texto y colocar en ese caso lo que nosotros queremos. Sí, esta sería entonces las diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajar con lo que sería la acción de celdas en blanco. Solo quiero hacer una referencia de algo que no les mostré. No, acá me lo muestra. Me saca de acá. Ah, muy bien. Esta acción debería haber tenido acá información, pero no me la va a destacar porque ya estas hojas ya las he utilizado. Pero quiero mostrarles este cuadro que nos va a aparecer. Miren, dice, no se puede completar la operación para el rango de celda seleccionado. Seleccione una única celda dentro del rango e inténtelo de nuevo. Cuando nosotros creamos por primera vez un cuadro en una hoja y usted no se encuentra dentro de ese rango y usted quiere colocar un filtro, le va a aparecer este cuadro que me está apareciendo en este momento. Y es porque Excel no encuentra la información para poder destacar lo que serían mis encabezados. Como vuelvo a repetir, a mí no me tira ahorita ya este mensaje en los cuadros que ya tengo, los ejercicios que les mostré, porque ya los he utilizado. Y he utilizado, en este caso, las columnas que se encuentran a la par. Por eso es que me destaca siempre el filtro. Pero si usted se encuentra dentro del cuadro que usted ha creado por primera vez, y usted abrió su libro y colocó lo que sería la información, puede notar en algún momento que le va a aparecer este mensaje. Y es porque Excel está diciendo que tiene que estar dentro de un cuadro de información para poder colocar la acción de filtro. De lo contrario, no se lo va a colocar. Entonces, quería destacar este error que puede llegar a suceder. A mí no me aparece en todos los ejercicios que les mostré porque ya he trabajado con las otras columnas. Pero esa sería la única acción cuando nosotros creamos un cuadro por primera vez que nos puede aparecer esa acción. Muy bien. Entonces, no sé si tienen alguna consulta de esto que les acabo de explicar. Si todo ha quedado claro, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche.